Lamentablemente, una vez más, el gobierno uruguayo creo que no entiende o no representa el sentir popular de todos los uruguayos con respecto a lo que está pasando en Venezuela. Creo que es una vergüenza nacional e internacional las decisiones que ha tomado, que obviamente están profundamente teñidas de una conveniencia en principio ideológica y después económica. Ustedes saben que el Partido Nacional, conjuntamente con otros partidos, presentaba una comisión investigadora en el Parlamento para que se estudien los negocios de Uruguay con Venezuela. Tuvimos la negativa, lamentablemente, a investigar, y se presentó una denuncia penal. Algún día vamos a saber exactamente hasta dónde hay un vínculo, hasta dónde hay una complicidad en estos temas que impiden al Uruguay tener una política nacional histórica en lo que hace a los derechos humanos a lo largo y ancho del mundo. La verdad que creo que notoriamente el gobierno del Frente Amplio no ha representado el sentir popular de los uruguayos.